Otro día más, septiembre medieval, y continuamos con Rogue Legacy. Lo cierto es que me estoy conteniendo bastante porque quiero jugar a Rogue Legacy, quiero terminarlo, pero claro, quiero también hacerlo emitiendo, ¿no? Grabando. Y bueno, pues he tenido que hacer grandes esfuerzos de contención a la hora de no ponerme a jugar por mi cuenta, porque la verdad es que me tienta, pero bueno. Sí que es cierto que por mi cuenta estoy dando un poco de caña al Rogue Legacy 2 en su Early Access, ¿no? Que ya sabéis que está un poco verde todavía, ya lo comenté en el vídeo anterior. Y nada, entonces, bueno, pues tenía muchas ganas de emitir hoy, de grabar este que va a ser el cuarto, creo, episodio de Rogue Legacy. Y nada, vamos a ponernos a ello sin más dilación. Hoy he puesto un poquito la canción, ¿no? La canción oficial de introducción del septiembre medieval. Y bueno, pues como digo, sin más dilación voy a continuar, pero lo primero es hacer una pequeña comprobación de que todo suena bien, así que dadme un segundito que vea que todo va perfecto y se escucha bien. Sí, parece que sí. Ok, y a ver, voy a subir ya el volumen del juego, que lo tengo bajado. Ahí, como siempre. Bueno. A ver. Disculpad que hago unos ajustes más. Vale, ahí estamos. Vale, a ver. Nivel 30... No, es, perdonad, esta es una partida anterior. Me vais a disculpar. Esta es otra partida. Vamos a poner el perfil bueno. Este es nivel 74, ya decía yo. Vale. Vamos a ver que se vea todo bien. Cambiamos de escena. Excelente. Vale, venga. Ya estamos en marcha. A ver. Ahora sí, nivel 74. Bueno. El objetivo de hoy es llegar a la torre y ser competentes en la torre. Entonces, vamos a ver si soy capaz de hacerlo, ¿no? Porque lo cierto es que ayer hice algunos intentos en la torre y me costó muchísimo avanzar porque es un nivel ya muy pro, los bichos son muy inteligentes, quitan mucho. Entonces, bueno, pues vamos a intentarlo. Venga. A ver, este caballero no sé muy bien de qué tipo es. Paladín. El noble Darwin II. Bueno, va a ser quien debute hoy en este episodio de Rogue Legacy. Venga. Sería muy bonito hoy matar al boss de la torre, ¿eh? Que todavía no lo he visto, no sé ni quién es. Ya sabéis que aquí están en esta puerta los bosses derrotados. De momento dos de los cuatro principales, por así decirlo. Y luego el boss final, pues... que es el que está en el medio, que será terrorífico.
A ver. Bien. Ahora. Bueno, empezamos bien, empezamos con un evento. Ah, pues mira, lo he hecho. Ojo, esto es histórico, ¿eh? He conseguido hacer un evento de los de no recibir daño. Y me han dado una runa para el peto, bueno. Hay que volver. Vale, ya era demasiado. En la vuelta sí me han dado un golpecillo. Bueno, empieza bien esto, ¿eh? Esta partida promete. Bueno, estos ya... ¿Os acordáis que me costaban mucho al principio? Pues ahora ya me darán algún golpe, pero vamos. No... No hay problema. PM aumentados en 5. Pues estupendo. Pues me viene muy bien. A ver, sigo yendo hacia arriba. Qué gusto da matar a los bichos de un golpe, ¿eh? Lo que pasa es que luego en la torre no va a ser así, pero bueno. Vale. Sí me gustaría al principio en la fase de farmeo conseguir bastante más dinero, porque ahora mismo si no consigo 3.000 al menos en un run, no me sirve casi de nada, ¿no? Es mucho dinero ya lo que hay que reunir y quizá debería invertirlo en habilidades de ganar dinero también, pero bueno. A ver qué tal se da. Yo debería ir hacia arriba, que es donde está la torre. A ver. Bien. Vale, pues mira, dos eventos de daño que los he completado. Estupendo. Estupendo. Bueno, pues esto es otro juego de los desarrolladores que nos meten aquí sus cuñas de publicidad. Vamos a verlo. Q. Se llama Q este juego. Tiempo de desarrollo, un mes. Fecha de lanzamiento, 18 de marzo de 2010. Nuestro cuarto proyecto. Después de Tribal Talis, estuvimos descansando unos meses y nos centramos en nuestros trabajos de diario. Pero nos volvió a picar el gusanillo y decidimos lanzarnos a un juego de puzzle. Llegados a este punto, la mayoría de los fundadores originales de Cellar Door Games se habían marchado para aprovechar otras oportunidades. Los no elegidos componemos la compañía tal y como eso. Esto pasa mucho, ¿no? En compañías en las que hoy, pues, triunfan, ¿no? Que hay quien no creía en el proyecto, se marcha y bueno, y luego ese proyecto, pues, triunfa. El juego utilizaba un mecanismo de colas de combos para obligar a los jugadores a pensar en cómo caerían las fichas para construir combos enormes. Era gratis, pero nadie lo seleccionó. Tras los fracasos de Band of Bears, Tribal Talis y Q, nos hicimos a la idea de tirar la toalla y cerrar la empresa. Para que veáis, ¿eh? Y estos tíos han sacado este Rogue Legacy, que se llevó un montón de premios y que dejó muy buenas sensaciones. Y ahora están dando forma al 2, como he comentado al principio. A ver, no querría ir yo al bosque, señor. Prefiero ir a la torre. Así que debería ir hacia el norte. Sin luchar, vaya. Pues ya he luchado.
No, no me da cuenta. O sea, he matado al bicho antes de leer el cartelito. Vale, ya estoy en la torre. Bueno, uf, uf. A ver, paciencia, o sea, dejarme ver lo que hay en la pantalla. Madre mía, qué. Mira, lees, ¿eh? Es que son. Nada, ya no les puedo pegar, tío. Para empezar, esto fuera. No se ha muerto, tío. Nada, ya está. Es que son muy puñeteros, tío. Son muy puñeteros, tío. Son muy puñeteros. Ya estoy a mitad de vida con dos bichos. Son muy puñeteros, tío. Además, se colocan en una posición en la que ellos te pegan y tú no les puedes dar a ellos. Vale, encima este cofre me la lía. Nada, me va. Uf, 130 de vida. Estoy fatal de vida, eh. O sea, es que es una exageración, de verdad lo digo. Y esos dos cofres, yo los he visto moverse. Pues ya podían ser algo bueno, macho. Y este también será malo. ¿Ves? ¿Qué va a dar, tío? Uf. Uf, es que ya todas las salas son peligrosas. Madre mía. Uf. Ah, es que. Encima pinchos. Ahí te quedas. Vaya. Cuidado. ...52 de vida. Qué mala zona para poner ahí un arquero para mí, ¿eh? O sea, es que son ya. Me da, tío. 16 de vida. Y estos son los cuadros que tiran bolitas. Bueno, algo de oro, pero es que la vida me preocupa muchísimo. ¡Ojo! ¡Uf! ¡Madre mía! Aquí me va a matar el perro rojo, lo estoy viendo. Va a pegar un salto. Y esto es el castillo, he vuelto al castillo. Uf, es que. Y si voy al bosque a farmear un poco, tío, porque. A ver, que aquí lo mismo me muero. Es que no tengo vida. Y además matando bichos me curo la vida. Pero bueno, sabía que iba a pasar eso. Nada, he perdido mucha vida ahí al principio de la torre. Es que yo creo que necesito farmear un poco más. A ver, voy a coger un. Venga, es una reina bárbara, Teresa II. Y ahora tengo 2.283 de oro. Que hombre, algo se me va a mejorar. Voy a mejorar la fuerza. Bueno, 533 de vida, ¿eh? Esta reina bárbara. O sea, este run tiene que ser bueno porque llevo el que para mí es el personaje perfecto. Ya sabéis que yo soy muy de bárbaros. O bárbaras.
Anda, mira. Esto no lo sabía yo. O sea, que aquí directamente empiezo en el bosque. Vale. Pues está bien, porque estaba hablando antes de farmear en el bosque. Así que... de lujo. Me da con los pinchos de arriba. Vaya. Vaya. Espada de plata. Bueno. Y dinero. No hay nada, tío. Me hacen venir hasta aquí para que no haya nada. De verdad. Todas las monedas ahí en los pinchos. Pues vaya. Estoy perdiendo vida a lo tonto. Estoy perdiendo mucha vida a lo tonto y eso no me gusta. No me gusta. Tampoco hay nada, tío. Me hacen venir a estas zonas para nada. Cuidado. Joder, macho. Es mala leche poner un bicho ahí, tío. Es muy mala leche. Que no te dejen ni entrar en una sala. Este es el castillo. Joder, macho. Necesito darme así gratuitamente porque se me va la partida. Nada, tío. Puñeteros que sois, tío. Qué puñeteros, macho. Es que no tenéis otro nombre. Cuidado que aquí la lío. Vale. Había otro abajo, macho. Esquivo uno y hay otro debajo.
Más oro, tío. Necesito mucho más oro. Es que ya las cantidades que me exigen son... son muy grandes. Anda. Mi amigo el payaso. Mi amigo el payaso. A ver. Esto es lo de las hachas, claro. Nunca lo hago bien, o sea que... Nada, si es que no sé cómo se hace, tío. Si es que es... ya ni de coña. Ni de coña. No, es que no sé cómo se hace, tío. Porque que yo sepa, el hacha solo se puede lanzar así. Pero bueno. Bueno, pues nada. Al menos 400 moneditas de oro. Algo es algo. Y ojo que tengo 170 de vida. Uf, ya lo tengo que subir por aquí. Me dan, tío. Bueno, ya son casi 4.000 de oro, ¿eh? Esto ya tiene otra pinta. Lo único que cuando se me acabe el bosque, pues tendré que ir a la torre y ahí moriré. Derrota a todos los enemigos. Bueno, esta debería poder hacerla. Pero me va a costar, ¿eh? Me va a costar mucho. Que, vamos, que me pueden matar. Bueno. Otra runa. Ya tengo varias, ¿eh? Ya... también tengo que invertir en eso, tío. Porque estoy subiendo stats. Y no me estoy centrando en los mercaderes del pueblo. Y lo mismo tienen cositas interesantes para mí. Que por aquí ya he estado, ¿no? Va a haber que deshacer el camino y volver a, al castillo, yo creo. Os voy a echar un vistazo por aquí, pero creo que ya... sí, por aquí ya estuve. Uf, es que soy muy grande, tío. Bueno, pues hay que volver al castillo. Y del castillo a la torre. Voy a matar a ese bicho que hay aquí abajo. Bueno, abajo todavía hay un poquito más, creo. Estoy un toque, ¿eh?
Uf. No. Madre mía, es que... Es que tiran a dar, ¿eh? Tiran a dar completamente, con todas las bolas. Vale, pues estoy ya en el castillo. Por abajo, por arriba, madre mía. Uf. Tanto proyectil, tanto bicho. Bueno, pues he llegado rápido a la torre. Pero otra cosa es que dure. Pues porque ya estoy pelado. Pero pelado. Nah. Ya ves lo que duro. Joder, me hace falta más daño, tío. No puedo tener que atacar tantas veces para matar. Pero bueno, aún así esta runa está bien, ¿eh? Fijaos cuántos monstruos he matado. Vamos a jugar ahora. Uf. Ya sabéis que los héroes que son de este tipo, los que están como al revés, no los juego porque es una locura. Te cambia la orientación de la pantalla completamente. Voy a probar un asesino. Venga, es que no tengo mucha opción. 4577, vale. Pues... Pues que estos son 6050 monedas, macho. Voy a mejorar un poquito a que la muerte me cobre menos. Ahí está. Me ha costado mi dinero, pero oye. Y ahora, bueno, tengo 1327, que no creo que pueda hacer nada con esto, pero bueno. Vamos a ver. Estos son 1400. 1400 me cobra la tía, macho. Ya, joder, me podía hacer un descuento por... No sé, estoy aquí jugándome la vida. Y luego esta espada es buena. La acabo de hecho de craftear. Pero no me la puedo poner porque necesito aumentar el peso que puedo llevar, ¿no? Así que de momento pues no puedo hacer mucho más. No puedo hacer mucho más, la verdad. Pues venga, vamos a ir así. Jolines, tío. Ahí no le puedo dar. Vaya. Jolín, estoy yo y... Fino, ¿eh? No sufras daños.
Nada, se acabó. Se me da muy mal, tío. La precisión y yo no somos muy amigos. Vale, venga. Y aquí ya no gano tanto oro, eh. La verdad que lo del oro en los últimos niveles tiene pinta de ser desesperante, ¿no? Ya veréis cuando necesite 7000 para subir un punto de stat. Y esto tiene pinta de que va a ser por la izquierda. Izquierda y arriba para ir a la torre. A lo mejor por aquí llego. Creo que el siguiente nivel va a ser ya la torre. Ahí está. Joder, macho. Nada, es que hasta que le mato, tío. A ver si esto me ayuda un poco. Vale. Uf. Venga, dinerito. No, por aquí no puedo subir más. Vale, o sea que el asesino es un personaje de críticos. No es muy fuerte en cuanto a su vida, su magia y tal, pero suele hacer algún crítico. Y este le voy a matar mañana. Jolín, tío. ¿Ves? Es que necesito más fuerza porque lo que quiero es matar a los bichos de un golpe. En el momento en el que les puedo matar de un golpe, la cosa mejora. Tiene pinta de cofre de los malos. Ahí está. No, es que soy tonto. Soy tonto. Uf. Vale, al final me dan. Si es que... No puedo cobrar cada vez, es que...
16 de vida. 2969 oro. No es mucho, ¿eh? Tal y como está la cosa ahora, no es mucho. Está complicando esto. Un poco de comida. Sí, voy ahí y muero. Aunque aquí puedo morir también, perfectamente. Buah. A ver si puedo coger... No, me ha dado algo. No sé, ni me... Quería coger ese cofre. Me ha dado algo, tío. Bah, qué chungo. Bueno, pues... A ver, mi idea... Primero voy a ir al poblado. Primero, bueno, cojo campeón. Voy a coger un paladín esta vez. Y primero voy a ir al poblado porque hay una espada que me mejora, pero... Ah, esa espada necesito... Vale, disculpad. Tengo que mejorar la capacidad de carga. ¿Qué es esto? A ver si con una... Con una sola vez me deja ya equipar la espada. Sí, perfecto. Vale, pues ahora hago un poco más de daño. No me gustan las armaduras que te bajan la vida. O sea, normalmente, aunque te suban otros stats... No me gusta que ni que pegue menos, ni que me baje la vida, porque entonces la mejoría no me sirve de nada. ¿Ves? Por ejemplo, esta capa es que... Es que me baja la vida y no quiero que me baje la vida. A ver las runas. Vamos a ver. Claro, aquí llevo equipada la de... La del doble salto, entonces no quiero... Acumular runas hace que los enemigos sean aún más duros. No, es que no me convence nada. Es que lo que llevo ya está bien, yo creo. O sea, para el estilo de juego que yo tengo, no sé. Y aquí es que tampoco veo grandes cosas para mejorar. No, es que no hay nada que diga, oh, esto es la leche. Pues así que voy a subir algo de stats. El daño, yo creo que me voy a centrar... No, pues mira, no puedo. Me faltan 100 monedas de oro. Pff. No puedo, tío. Bueno, pues el crítico. Ya está. Hemos mejorado la probabilidad de crítico un poquito. Y bueno, este run... Lo estoy viendo complicado, para matar al boss. No sé yo si... Si va a ser en este gameplay. Porque... Veo que la torre me sigue costando mucho. Quizás que me va a costar ya siempre, ¿no? Que no es una cuestión de nivel, aunque yo creo que ir subiendo ayuda mucho. Joder, macho. Muérete ya. Vale, hacia arriba, ¿eh? Aquí hacia abajo no hago nada. Porque la torre ya sabéis que está siempre arriba. Este es el que me dice que, bueno, por la módica cantidad del 25% de tu oro actual, te daré la oportunidad de abrir uno de los tres cofres. Un cofre triplicará lo que has pagado, pero los otros dos están vacíos. Pues venga. Buah, la suerte del principiante. Bueno, pues se gana algo de dinero, lo que pasa que sigue siendo poco. A ver...
veces por ir rápido como daño innecesario. Vaya por Dios. Vale, justo arriba está la sala donde he empezado. O sea que por aquí no creo que sea. No. Va a ser más a la derecha, yo creo. Fijaos qué facilidad en esta zona, ¿no? Que ya obviamente estoy muy por encima. Lo cómodo que es matar de un espadazo. O sea, es que es lo que necesito en la torre. Bueno, a este no le voy a matar de un espadazo. Vale, hace dos. No, hace tres. Joder, es duro, ¿eh? Es duro. Eso es un miniboss de esos que te dan. Te dan un cofre con riquezas. Que bueno, bien. Vale, ¿ves? Es que ya es entrar y ya te vienen cuatro a matarte. Ahí. ...169 de vida. No llego ahí arriba, ¿eh? Tengo que... Vale. Estas no las sé hacer. No, es que paso de estos objetivos, tío. Vale, pues aquí estaría el boss, ¿eh? No lo voy a intentar ahora porque... Va a ser hacer el ridículo. Pero... Habrá que intentarlo alguna vez, más adelante. Rezamos para recibir ayuda y me dan óbolo de Charón. No me acuerdo para qué servía, como siempre. No. ...68 de vida. Joder, macho, es que se colocan justo en una zona puñetera donde no llegas, tío. Nah, y me da... Bah, estoy muerto. Estoy muertísimo. Estoy muertísimo. Estoy muertísimo, ahí está. Estoy muertísimo, tío. Voy a jugar un espeleólogo ahora, para ganar más dinero. 3.680. Bueno. Sigo subiendo la fuerza, yo creo. Sigo subiendo la fuerza y un poquito la vida. Ya está.
Vamos con un caballero microscópico de estos. Ya sabéis que no me hacen mucha gracia porque tienes que acercarte más a los bichos para pegar, ¿no? Como la espada es más pequeñita. Pero bueno, es un espeleólogo, hay que aprovecharlo porque también hay que decir que se mueve de manera muy ágil. Y como digo, los espeleólogos ganan más dinero. Así que espero grandes riquezas. Es que hay... No llego, tío, no llego. Puñeteros que sois, tío, sois... Buah, de verdad, ¿eh? Nervioso me ponen a veces, macho. Nada, ahí he perdido un montonazo de vida en... En dos idiotas. ¡Ay, qué paciencia hay que tener! ¡Qué paciencia hay que tener con este juego! Bueno, con todos los roguelike, realmente. O sea, no puedes tampoco ir a saco. Pasa que sí que es cierto que en Rogue Legacy te exigen a veces ya velocidad en tus acciones, ¿no? Que seas preciso y que seas ágil, ¿no? Es un juego, creo que lo dije ya alguna vez, muy de reflejos, ¿eh? O sea, yo creo que este juego mejora los reflejos de una persona. Porque tienes que estar muy rápido para no morir. Vale, torrecita. Ahí os quedáis. Vale, ese cofre es bueno. Bien. Voy a intentar ir precisamente un poco más despacio. Excelente. Este cofre es bueno también. Vale. No me complico la vida. ¡Ojo! Vale, en toda la cara. ¿No llego en serio? No, me ha dado, tío. He caído encima, pero nada. Ha girado. Va. Qué mal, tío. Y muy poco oro, ¿eh? Pues nada, voy a jugar otro espeleólogo. Paciencia, paciencia. Respirar hondo. Y ya está. No hay que cabrearse. Y menos con un juego.
Pues voy a subir el daño, si es que al final es lo que necesito. Nivel 81, ¿eh? Venga. Que qué gusto da, de verdad, matar de un toque. Es que es lo que necesito. O sea, voy a subir, yo creo, casi todo fuerza para que mate de un toque en la torre. Porque en el momento en el que a lo mejor ya tienes que dar un segundo toque, le estás dando tiempo al enemigo a que tire su habilidad, a que te ataque. Y claro, ahí ya tengo las de perder, ¿no? Y si hay muchos enemigos que tienes que matar y cada uno, por ejemplo, es de dos o tres toques, pues claro, la cosa se complica. Ojo, uf, es que fíjate cómo empieza esto. Además, el espeleólogo es mucho más débil. Ahí me están tirando flechas. Yo voy a tirar aquí. Nada. Es que no veo, tío. No tengo visión de lo que pasa arriba. Nada, es que, uf, qué chungo, tío. O sea, es que sin poder ver. Y no tengo ya mana. Nada, no me dejan. Estoy a 31 de vida. Qué chungo eso, tío. O sea, te disparan flechas desde arriba, pero no sabes nada de lo que está pasando. A ver, cuidado porque estas cosas no me gustan mucho. Vale. Bien. Vale. No. Uf, 23 de vida, ¿eh? 23 de vida. No me pase como antes. No. Venga, ya recupero un poquito. No sé muy bien por dónde ir, tío. No hay camino fácil, realmente. Casi que voy a ir por arriba, ¿no? Sala de boss, pero todavía somos débiles, así que nada. ¿Ves? Estos son tres toques y es que es mejor pasar de ellos. Bueno, puf, pues por la derecha, por ahí no voy ni de coña, nada. Es que es ir a la guerra, tío, ¿eh? Es que la torre es ir a la guerra, de verdad. A ver si tengo un bárbaro por aquí. No, no tengo bárbaro. Ahora tengo dos archimagos. Dos archimagos y un lich. Nada. Pues bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Joder, y no puedo mejorar. O sea, hay que ser cabritos. Por 5 monedas no puedo mejorar la fuerza. Me cuesta 2185 y tengo 2180.
También es mala leche. Entonces que las pociones y la carne te mejoran un poquito más. Esto quizá podría subirlo. Bueno, pues que la mejora es de un 1%. Es que eso no me soluciona nada, chico. Nada, pues voy a mejorar probabilidad de crítico. Ahí está, 14%. Y ya está. Bueno, voy con un mago, ¿eh? No me gustan los magos, ya lo sabéis. Este mago va a durar menos. Es que además el mago, fíjate, incluso en el castillo, en la zona básica, necesita dos toques, ¿no? Para matar a ciertos enemigos. Nada, estoy ya. Muerte ya, coño. 30 de vida, ¿eh? Esto es lo de parar el tiempo. Ya está. Runa de maldición. Ya estoy en el bosque. Bueno, yo creo que sí, voy a hacer un poco de bosque con el mago, porque es que en la torre va a ser tontería. Uf, qué mal, tío, qué mal lo que he calculado. Nah, fracaso absoluto con el mago. Es que son una mierda los magos aquí. Me ha matado un capullo. Ahí lo pone, capullo me ha asesinado. Nunca mejor dicho. Y es que encima ahora el dinero que ha ganado no me sirve de nada. Pues otro espeleólogo, venga. Sí, lo que quiero es hacer oro. 831, no me da para nada. Para absolutamente nada. Menos craftear algo, a ver si... Sí, voy a craftear algo por no tirar el dinero. Voy a hacer el peto, yo creo. Venga. Sí, pero el peto no lo quiero llevar, porque... El que llevaba, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale. Bueno, pues nada. A intentar conseguir más oro. Calma.
que aprovechar a los espeleólogos por el tema de que te den más pasta por cada moneda. Entonces, no me desagradan, porque ahora el objetivo es un poco fortalecerme. Ahí lo calculo mal. Ostras. Bueno, los mato a un golpe. Tampoco están. Va a ser por la derecha. Joder, macho. No, lo sabía, tío. Me acaba un poco de bosque. Esto es grande, ¿eh? Uf. Venga. Pero dale, dale. Hay un cofre. Venga. Vale, súper bien, ¿eh? Súper bien de momento. Ahí va, se ha muerto solo. Me he quedado mirando, que me ha dado un golpe este. Pero se ha muerto solo contra los pinchos. Curioso. Bueno.
aquí abajo hay. Uf. Tampoco son muchos, ¿eh? Son muchos, tío. Esto es casi peor que un miniboss. Uf. Bueno, me las he apañado bien, más o menos, ahí con el chakram. Buah, wow, tío, me cae encima. De oro, ¿eh? Ojo. Esto ya va bastante bien. No. Vale, es que no lo he visto, tío, ni siquiera. Y ahora que es por la derecha, no es. Y por la izquierda creo que tampoco. Se va a ser por abajo. Sí. No, pues por aquí ya ha estado también. Y no aparece. Pues voy por aquí a ver. Uf. Entrada al diario número 14.
He estado limpiando de forma metódica estas salas en mi misión por derrotar al siguiente guardián, pero estoy perdiendo la noción del tiempo y de otras cosas. Cuando entro a la torre, siento que el tiempo se detiene, o es culpa del vértigo. Nunca me han gustado las alturas, o sí. Cada vez me cuesta más recordar el pasado. Maldición del erizo. Ni puñetera idea. Como siempre, como no ponen la descripción de los objetos, pues yo qué sé. Adiós, adiós. Vale, ya sé lo que es la maldición del erizo. Ya sé lo que es la maldición del erizo y no me gusta nada. Y no me gusta nada. No me gusta nada, porque voy a perder todo el oro. Es que entonces, ¿cómo consigo? No, no me digas, tío. O sea, si cada vez que me tocan, macho, que he rezado, que tiene que ser algo bueno. Si es para que, rezo para que me ayuden. Hostia puta, tío. O sea, si cada vez que me dan, pierdo el oro. No sufras daños. Nada, ya está. Fijaros lo que pasa. Fijaros qué fiesta. Todo el oro por ahí, como en el Sonic. Cuando pierdes los anillos con Sonic. Próximo toque me muero. Yo creo que me voy a morir para tener algo de oro, porque si no, voy a intentar matar alguna planta más, pero... Ahí está. Es que son tres Lich. Tres Lich, bueno. Bueno, 7500 de oro. Tenía 8000, es una pena esto de la maldición del erizo. Me han quitado 800 creo al final, pero... Joder, macho, es que ya... Se supone que siempre que rezas es para que te den algo bueno, tío, ¿no? Para que te... no sé. Bueno. A ver qué mejoro. Pues mira, voy a mejorar esto. Porque aunque son 6120 monedazas, hace que vaya ganando más dinero. Mejora tus habilidades de saqueo y sácale mejor partido a tu partner. Ahí está. Y ahora voy a mejorar el... Uf, ¿el qué? Venga, esto. Ya está. Bueno, voy con un Lich que no me gustan. Pero yo qué sé. La vida es dura. No sufras daños. Uf, ya estoy viendo lo que tengo que hacer y no me gusta. Era muy chungo, tío. Joder, encima ahora hay que volver. No, ¿y cómo vuelvo ahora? Me muero, no puedo volver. Ah, no, pues mira. Ah, sí, vale. Menos mal que me lo he olido, porque si no... Era autosuicidio.
Ahí va, no lo he visto. Puf. Puf. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy de torpes? Vale, torre. Va a durar menos que... Y una de vida ya. Madre mía, si es que lo de arriba no lo veo, tío. Otra vez igual. Otra vez, si es que... Pues tengo que subir ahí, pero... No, voy a morir. Voy a morir. Gira, gira, hombre. Por favor, tío, qué cosa más difícil. 41 de vida. Aquí. No, no me la juego. ¿Lo he matado? Sí, lo he matado. Uf. Me saltó crítico, si no, no lo mataba. Brazal del guardián. Vale. Entrada al diario número 15. Recuerdo que fui un aventurero de renombre. Mis habilidades marciales superaban a las de mis hermanos, de eso no hay duda. Mientras ellos se pasaban los días entre libros, yo me dedicaba a matar forajidos y monstruos. Siempre me he preguntado por qué mi padre los prefería a mí. ¿No suele ser al revés en los cuentos? La fortuna favorece a los audaces, no a los intelectuales insípidos, o algo así. Me encantaría ver a mis hermanos intentando librarse de mi espada con sus pensamientos profundos. Algo me dice... Voy a hacer aquí una pequeña pausa y de paso bebo agua. Algo me dice que... La criatura final del juego, el boss final... Puede que sea el primer caballero que entró al castillo, ¿no? Ese que vimos en el prólogo, ¿no? Ese prólogo de color sepia, todos, ¿acordáis? Que era un caballero, pues entraba en el castillo... Llegaba a la sala del trono... Y de un espadazo mataba al rey. Entonces, algo me dice que ese boss final va a ser el primer caballero de todos, que se supone que es el primero de nuestro linaje, ¿no? Tengo esa sensación. Ya veremos si es así. Y ahora voy a beber agua. Bueno. Sigamos. Ahí no le mato, ¿eh?
Qué rabia tener que dar tres golpes a un cuadro de mierda, tío, para matarle. Espada de forestal. No sufras daños. Esto es como la de antes. De hecho, yo pienso que es la misma. Lo voy a intentar, pero vamos, que va a ser un fail. Ay, qué pena, tío, por uno. Qué pena, tío. Bueno. Hasta cerca. No se ha muerto el del otro lado todavía. Qué rabia. ...57 de vida, eh. Cuidadito. No. Va, tío. 37 de vida. Aquí no hay truqui. Un truquillo para ir para allá. No. Muérete, tío. Es que tres toques son esqueleto, tío. No me fastidies. Yo estoy igual, o sea. Nah, si es que. Necesito matar de un toque, tío. No, no me sirve de mucho. Pff, soy muy débil todavía. Yo pensaba que iba a poder con el boss en hoy, pero creo que va a ser para más adelante. Sigo viéndome bastante débil. Voy a jugar una paladina. Bueno, 4000 de oro, no está mal. Es un poquito de fuerza. Y vida. Ahí está. Bueno, nivel 86, venga, que esto va lento, pero va. Por cierto, hablando un poco de todo. Por dar aquí conversación. Estos días estoy jugando a más juegos. Estoy jugando a Path of Exile. ¿Vale? Ya sabéis qué juego es, ¿no? Tipo Diablo. Estoy jugando también a Darksider Genesis, que lo acabo de empezar. Y también a Minecraft Dungeons. Entonces, quizás sería guay hacer alguna serie de alguno de esos tres juegos, o de los tres, ¿no? Ya veremos. Porque, bueno, son un poco similares, ¿no? Es decir, en cuanto a vista isométrica, tema de lootear, subir niveles. Tienen elementos también de rol, de roguelike. Y como ya sabéis que es un género que me gusta mucho, pues estoy jugando a los tres en ratos libres. Quizá Path of Exile es muy extenso para hacer una serie, porque, bueno, es un juego infinito, ¿no? Pero tampoco lo descarto. Al menos subir algún capítulo, oye, pues. Qué chungo esto, tío. No lo descarto, así que ya veremos porque me están gustando mucho, ¿no? Son tres juegos de lootear. Además, el año que viene, en teoría, en 2021, debería salir Path of Exile 2. Que mucha gente lo está esperando como agua de mayo. Pero oye, de momento lo están haciendo bien porque
acaba de salir contenido nuevo para el primer Path of Exile. Y oye, eso también es de agradecer. También tengo muchos juegos de carreras, que ya sabéis que me gustan mucho los juegos de conducción. No, yo desde que era, bueno, cuando era un crío jugaba alguna cosita, ¿no? Igual que tengo aquí la serie de F-Zero en el canal. Pero de juegos de lo que son coches como tal, coches con ruedas, pues tengo ahí Project Cars, ¿no? Que ya hice un capítulo. También tengo el Dirt y el Dirt 2.0, ¿no? De rallies que la verdad que los rallies es un género que siempre me ha gustado, ¿no? Yo lo descubrí en la primera PlayStation en aquella época. Pues con juegos como Colin McRae o V-Rally. Que por cierto, el V-Rally 2 es una maravilla de juego que espero algún día traer. Porque me parece un clásico súper divertido, con un control buenísimo. Y no descarto traerlo, ¿no? Y bueno, pues... pues lo que digo, que también alguna cosita de conducción me están dando ganas de traer al canal. Así que veremos a ver. Perdón, disculpad que estornude. De momento en el bosque voy sobrado. El problema es la torre, ¿no? Pero aquí pues nada, pues farmeando un poquito. Ahí va. No sé qué ha pasado ahí que me he ido a tomar por saco. ¿Ahora por dónde será? ¿Por aquí?
Estoy un poco perdido. Por aquí no es. Por arriba creo que tampoco, ¿no? Pues por la izquierda tiene que ser. No, por abajo. Como que sin mirar. ¿Cómo que sin mirar? No lo entiendo. O sea, tengo que coger el cofre sin mirarlo. Vale. Ahí está. Vale, era así. Era con el dash. Bueno, qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Y voy a volver a la parte del castillo. Que me imagino que esto me lleva allí. Ah, pues no, esto me lleva a la tierra de las tinieblas. Que bueno, puedo intentar avanzar un poquito. Llevo un bárbaro. Ganaré más oro, espero. La primera vez que estoy en esta zona, bueno, la he visto alguna vez en plan de pisarla y pirarme, pero es la primera vez que estoy intentando avanzar en la zona de la mazmorra, ¿eh? He dicho, ¿por qué no? Venga, así mostramos algo distinto en este... Bueno, de momento no va tan mal, ¿no? Uf, me voy a callar mejor. No, ¿veis? Joder, por hablar, es que... por hablar, tío. Nada, bueno, está bien, ¿eh? Está bien. Está bien, estoy contento con el run. Venga, una espeleóloga. 5.000 y pico de oro, bueno, no está mal, no está mal. Pues fuerza. La vida también es importante, pero me gustaría llevarlos parejos, ¿no? Ahora tengo 22 de 75 en vida y 17 de 75 en nivel de fuerza. Entonces, a ver si puedo craftear algo. Hay un casco. Bien, esto puede que me venga mejor. Porque me da más defensa. Coraza 56. O sea, es más 18 la defensa.
Y la magia me baja un poco, pero no me importa. Voy a cogerlo, sí. Ah, no, que son 1400. Vale, estoy yo tonto. Yo pensaba que era menos. Yo pensaba que era menos. Estaba yo aquí haciéndome ilusiones. Haciéndome ilusiones y resulta que soy más pobre que las ratas. Nada, pues voy a subir alguna otra cosa. En plan. Venga, este casco. No lo voy a equipar porque voy a llevar este. Que es el que llevaba. Así que bueno. Vamos para allá. Esta es espelóloga, la... Bueno, el caballero mujer que llevo es espelóloga. Y por tanto, ya sabéis, más dinerito. Vale, el anillo. Bueno, pues el anillo básicamente es que revives con un poquito de vida cuando mueres. Eso sí se... Sí que sé para qué sirve. No, uf. Bueno, pues a la torre, venga. Ya me queda semana. No. Ya estoy sin vida, ya estoy sin vida, ya estoy sin vida. Ya es un desastre esto. Y tengo muy poco oro. Uf, es que no. Claro, es que me voy a volver, tío. Porque es que no hago nada en la torre. Y menos con un personaje tan débil. Voy a intentar farmear en otras zonas. Y se acabó. Es que si no, voy a perder el oro que tengo, que son 1300, que no me da para mucho. No, cuidado que me van a matar. Algo me ha dado, pero bueno, tengo el anillo. No sé qué me ha dado, no me he fijado. No sé si es un hueso de arriba. No tengo ni idea. Muérete de una vez, macho. No, tío, no, soy... Buah. Joder. De verdad, macho. De verdad, tío. Qué ganas de complicarme la vida. Tiro un espeleólogo a la basura, tío. Joder. No estoy hoy fino. 1786 monedas. No puedo ni subir el crítico siquiera.
Pues no sé qué mejorar. Nada, no voy a mejorar nada. Voy aquí a comprar. ¿Qué era lo que me quería comprar antes? Los brazales, creo que era. Sí, los brazales, que valen 1400. Tengo 1786, así que... Bueno, esto realmente son los brazales y las grebas también, ¿no? Es decir, es la parte de las extremidades de la armadura. Así que ahora recibiré un poquito menos de daño. No sufras daños. Ah, ya no. Ya no lo hago. Ya no lo hago, así que me voy de aquí. Qué chulos son esos bichos, eh. Qué chungos también son. Ahí está la torre. No le doy, ¿eh? No le doy. No le doy. No le doy desde aquí. Joder, la verdad, qué asco de cofres, tío. Esos cofres estaban también en el Super Ghouls and Ghosts de la Super Nintendo, tío. En el segundo nivel. Ibas ahí a por un cofre tan tranquilamente para... decir, anda, mira, un arma, una armadura. Y resulta que... era un cofre con dientes que intentaba matarte. Como los de aquí, vamos. Uf. Madre. Joder, es que son muchas cosas a la vez y muy rápido, tío. Bueno, aquí va a ser más de lo mismo, pero bueno. Bueno, ya estoy matando a algunos bichos de un golpe en la torre, así que la mejora de la fuerza por fin se nota. Joder.
pesaditos, tío. Pesa. Nada, me voy. Esta es la sala del boss. ¿Os imagináis que era matar al boss a la primera? Sería mega épico. Ya me están complicando la vida, tío. Nada, me voy a morir. No. 17 de vida. Bueno, 60 de vida, recupera un poco, vale. Vale, uff. Qué manera más tonta de casi morir. No, uff. Nah, no me ha dado tiempo a esquivar, tío. Tenía ya pulsado el botón del salto, tío. Bueno, no está mal. 5.000 y pico de oro, no está mal. Poco a poco, venga. A ver. Ahora sí puedo subir un poquito más el daño. Ahí está. Esto era para subir la coraza, que la verdad que lo he dejado un poco aparcado. Pero también me vendría muy bien. Lo tengo solamente en nivel 4. Pero bueno, de momento prefiero invertir aquí 2 puntos en mejora de ataque y ya está. Y aquí no creo que pueda craftear ya nada. Sí, bueno, alguna cosita ahí, lo que pasa es que no me sirven de mucho. Venga. Nivel 90, ¿eh? Nivel 90. Hemos subido, creo, 16 niveles desde el comienzo. Anda, mi amigo. Bueno, lo que pasa es que casi no tengo oro. O sea que... nada. Y me llama estúpida. Joder, qué mal educado, tío. Tipo bastante mal educado, ¿eh? O sea, pierdes y encima te llama estúpido. Pues muy bien. Pues que te vaya mal en la vida. ¿Qué te voy a decir?
No sé por dónde es. Va. Hombre, mi amigo el payaso, por segunda vez, me va a hacer tirar hachas para perder de nuevo. Vamos ahí. Ah, pues no, era esto y esto es bastante chungo. Vale. Uf. Jolín. Nada, soy muy malo. Que no, que soy muy malo, tío. Muy chungo esto, tío. Es que es muy chungo. O la gente es muy buena, la gente que ha hecho este juego y espera de mí un nivel de la hostia, pero que son pruebas muy chungas, tío. O sea, te piden dar unos 8 objetivos, ¿sabes? Es muy difícil, tío. Bueno, pues era un miniboss. Y me ha dado oro. Está bien. Está bien. Por aquí arriba ya no se puede. Por abajo. Más oro, vale. Está bien, estoy ganando bastante oro en la parte del castillo, en la primera zona. Bosque. Y aquí ya está la torre. Ojo, directamente para pelear con el boss, ¿eh? Pero podría hacer un intento para ver cómo es. Vale, me da la brújula. Esto es una recompensa. Muérete, tío, muérete, coño. Pesadilla de bicho. Oh, tío. Es que si no, no... O sea... Bueno, espero que esta runa... merezca la pena, ¿eh? No llego.
No llego ahí, tío. Uf, sí que llego. Que ves, si tardan en morirse, me complico mucho más la vida. No sufras daños, bueno. Bien, vale. Vale. Ahí va. Si es que... Oh, tío, ¿qué hace ese bicho ahí? No, tío. Buah, me está jodiendo la vida, ¿eh? Bueno, hay que seguir. Ojo que son grandes. No, pero... Uf. Vale, y ahora se habrá reiniciado su vida. Me cago en la leche, tío. Me van a matar. Son muy chungas, eh. Nah, me voy, tío. Uf, es que es demasiado difícil eso, eh. Es demasiado chungo, tío. No, me muero, ya está. ¿Veis? En un momento, tío, cuando te quieres enfrentar a algo chungo, te bajan la vida en un momento. Bueno. Voy a jugar un Hokage. Y ahora, a ver. Tengo 6.300 de oro. Está bien. Voy a subir la coraza un poquito. Pues va a ser la coraza todo. ¿O no? Creo que el crítico subirlo me viene bien. Es que realmente me viene todo bien. Venga, subo un poco el crítico.
Y ya lo que puedo es poca cosa con 1350 monedas. Es que fíjate en qué punto estamos, ¿eh? Que 1350 monedas no te sirven para casi nada. ¿Puedo mejorar el daño mágico o el maná? Yo creo que el maná, ¿no? Venga, va. Se mueve muy ágil este ninja. Este caballero ninja. Así que eso me va a venir estupendamente. Uf, y hay que volver encima. Hay que volver encima, tío. Ahí me dan las últimas, tío. Bueno, venga. Que no decaiga esto, ¿eh? Hay que seguir consiguiendo oro. El timador, pues ahora no voy a. No me da la gana. Me has llamado antes estúpido, pues ahora no voy a participar. Hala, ahora te arruinas en tu negocio lamentable. No, tío, es que son muchos proyectiles. Jolín. Ahora todos los cuadros son malos, tío. No hay ninguno que se quede.
Empezamos bien, empezamos fuerte, venga. Va, tío, 28 de vida. Once de vida. Qué cosa más chunga, tío. Solo un pollo, tío. Un pollo. ¿Dónde está el pollo cuando se necesita? Entrada del diario número 16. ¿Y si han pasado años desde que penetré entre estos muros? Es cierto que cada vez soy más hábil en la matanza de monstruos, pero me siento como si hubiera transcurrido toda una era. Hasta he olvidado la cara de mi gente. ¿Y si piensan que he fracasado? ¿Y si uno de mis hermanos se me ha adelantado y se ha hecho con la cura? ¿Y si los hubiera confundido con monstruos? ¿Ves? Es que el príncipe va a ser malo. Va a ser malo, seguro. Uy, no sé qué he hecho. Estoy ya un poco fallón. Uf. Uf. Tengo miedo. El poder de este héroe va cambiando. Ahora tengo las estrellitas. No, el cuadro, tío. Era el cuadro. Ah. Ah, tío, qué muerte más patética. Ceguera estéreo. Eres incapaz de ver en 3D. Ah, bueno. Ya sé lo que es eso. Vale. 3.634 de oro. Venga, toda la coraza. Yo creo que voy a jugar hoy hasta nivel 100. Yo creo que sí, venga, hasta nivel 100 sería bastante positivo. Lo que pasa es que al final va a ser otro gameplay de farmeo, sin más. Yo sé que no es tan divertido, pero... así es, Rogue Legacy. Otra runa, perfecto. Vaya. Los cuadros, tío. Joder, macho. Pesaditos, eh.
Toma. Uf, son gordos. Buah. Chungos, tío. Venga, uno menos. Bueno, me han dado bastante oro, no se puede. No nos podemos quejar. Aquí es donde he estado antes. Entonces, ¿hacia dónde tengo que ir? Pues no lo sé. Va. No sufras daños. O sea, que voy a sufrir daño seguro. ¿Por qué no ha saltado otra vez si tira el doble salto? No, no sé qué ha pasado. O sea, os juro que iba a hacer esto y no sé qué ha pasado. Pues nada, tío, no. Está visto que no es mi día. Está visto que no es mi día y de hecho estoy perdiendo mucha vida en esta primera parte, la del castillo normal. No, no, por favor. No, por favor. Buah, tío, qué encerrona, macho. Qué cerdada, tío. Qué encerrona. Hay un pasillo sin casi poder moverme, plagado de cosas, tío. Ya, coño. Pesadilla de cofres, tío. Bueno, puntos de magia aumentados en 5, vale. Nah, buah. Cerdos son los cofres, tío.
Vamos. Buah. Nah, está visto que en esta zona no. ¡No, tío! ¿Cómo? Joder, qué casualidad. Voy a atacar desde el aire al bicho ese. Y va. Bueno. Venga, otro más. Un espeleólogo que me dé pasta. 4.539. Pues voy a subir. Fuerza. Jolín, me he quedado pelado. Me he quedado pelado. Pero pelado, pelado. A ver si hay alguna runa o algo que me mejore, porque... A ver. ¿Qué tienes para mí? Esto es lo de que baja el nivel a los... Esto a lo mejor me viene bien, porque me curo más. Pasa que, a ver, ahora me muevo así. Bueno, de momento lo voy a dejar. Voy a subir algo de stats mejor. Pues voy a aumentar el maná. O no, el peso, venga, el peso. Ya está. Nivel 98, venga. Aquí no hay nada. Absolutamente nada. Pues hemos llegado rápido a la torre. Y vamos a morir rápido también, parece. Joder, es que de verdad, ¿eh? No se puede esquivar tanto, tío. Es imposible. Ya estoy a mitad de vida. Nada. Es que esto es horrible, tío. Esto es horrible. Capa de forestal, bueno. ¡No! ¿Dónde sale este, tío? Por favor. Estoy muerto.
No. No me gusta nada ir pelado de vida. Vale, venga. Doce de vida. Ya verás, aquí voy a morir. Joder, que sí voy a morir. Pero ni te cuento si voy a morir. ¡Oh! Vamos. Ay, hay que salir de aquí. Nada, tío. Ha ido el cuadro por mí. Ha ido el cuadro por mí de cabeza, tío. Pero de cabeza. Es que. Archimago. Archimago, pues. Asesina. 1959 de oro. Poquito, ¿eh? Poquito. Y tan poquito que me da para. Pues para poco. Voy a subir un poco más la coraza. Venga. Bueno, pues. Este va a ser el último caballero del día de hoy. Así que. Vamos a intentar hacerlo bien. Ya, hombre, con nivel 100. Espero que el próximo día pueda ir mejor en la torre, ¿no? Todo será ponerse. Va, tío. Pesaditos los cañones, macho. No puedo matarlos de ningún modo. Es algo de nada, no se puede. Con esta habilidad no. No, lo he hecho mal. Lo he hecho mal, para variar. Uf, llego a la torre con muy poco oro, Muy poco oro. A ver si me da luego para subir una habilidad, Va, tío. Venga. No me complico, pero ni lo más mínimo.
Esto no, porque el cabrón este del cañón. A ver qué me dan. Bendición de Helios. Nada, chico. 72 de vida. Vale, ahora sí. Ahora me ha salido bien. Joder, macho. Qué manera de complicarme la vida, 30 de vida. Uf, qué miedo. Buah, súper rápido, tío. Imposible de esquivar, casi. No me da tiempo ni a mirar lo que había en la habitación. Bueno, pues nada, vamos a hacer las últimas compras. Ya para el próximo día, pues debutará la dama Leona III, que es espelóloga, para seguir consiguiendo dinerito. Y ahora vamos a subir a nivel 100 y para ello voy a subir... A ver, tengo 4.000 de oro. Molaría subir dos cosas, pero va a ser que no. ¿Qué subo? Pues voy a subir un poco más la fuerza. Y me quedan 1.200 monedas, que me da para muy poca cosa. Voy a ver si hay alguna runa. Bueno, si es que también es muy poco dinero. No, voy a subir algo básico, en plan... El daño crítico. Sí, porque es que no puedo... Con el dinero que tengo no puedo subir nada más. Venga. Bueno, pues nivel 101 finalmente. Así que, oye, yo creo que... Que para el próximo día... Joder, hay que asaltar la torre, pero... Con valentía. Y con... Y con mucha prudencia también. Pero vamos, que hay que conseguirlo, ¿no? Hay que conseguir matar al boss. Así que nada, voy a cambiar el overlay. Bueno, ya está oscureciendo. Ya son las 8 y cuarto de la tarde-noche. Hoy es el primer día del otoño. Y bueno, pues hasta aquí esta nueva partida de farmeo. 2 horas y media de farmeo, no está mal. Muchos niveles, alguna runa nueva... Hemos mejorado un poco el equipamiento también. Y lo que digo, a ver si el próximo día consigo derrotar al boss, que todavía no le he visto, el boss de la torre. Y si lo consigo, pues ya quedaría solo la parte de la mazmorra, ¿no? Para superar este Rook Legacy. Y bueno, pues hasta aquí, ¿no? Ahora iré a comer algo.
Ahora después voy a ver un partido de fútbol. Voy a ver el Wolverhampton Manchester City de la liga inglesa. Y nada, espero que si habéis estado viendo el directo, si veis el vídeo en YouTube, que os esté agradando este Rogue Legacy, este septiembre medieval. Y como siempre, deciros que os emplazo al próximo vídeo, al próximo directo. Así que muchas gracias por estar al otro lado y hasta luego. Chao, chao.